Nos la va a ofrecer César Soto de Contidra. César estudió ingeniería en la Politécnica de Barcelona, es máster en dirección de marketing por EADA, MBA por la Universidad Pompeu Fabra y actualmente es director de Coisa y Contidra del grupo JAMS. Yo quiero destacar también que es presidente de ANFAGUA, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Contadores de Agua, y la labor que está realizando ahí para bien de todo el sector del abastecimiento. Muchas gracias. Adelante, César. ¿Sí? Hola. Me llamo César Soto, soy de la compañía Contidra. Contidra es una de las compañías del grupo JAMS. JAMS es una empresa fabricante de contadores y fabricante de contadores y equipos alrededor de los contadores, accesorios para la lectura de contadores. En la ponencia de hoy, una ponencia corta de 15 minutos, voy a intentar presentarles la solución que el grupo JAMS ha desarrollado para la lectura de los contadores en el marco de la IoT y el Big Data. Conceptos como Smart City, IoT, Big Data están absolutamente rodeándolos continuamente. De hecho, solamente hay que ver los temarios de las ponencias que durante la mañana vamos a ver, que todas giran alrededor del IoT, del data, etcétera, etcétera. Y llegados a este punto, la importancia es ser capaz de gestionar el dato y convertirlo en información. Porque la información es poder. Y el poder genera revoluciones y la revolución del IoT ya está aquí. Estimamos que en los próximos años habrán por lo menos millones, billones de dispositivos conectados y las expectativas es que el número de dispositivos conectados en torno al 2020 sean pues en torno a 20 billones de dispositivos. Esta puede ser una realidad que se vea superada porque es complicado saber exactamente hasta dónde vamos a llegar con el número de dispositivos conectados. Lo que está claro es que las consecuencias a nivel particular y a nivel de empresas probablemente sea muy, muy importante la forma de gestionar las compañías de agua y esta es una revolución que solamente es comparable con la revolución industrial del siglo XIX. Esta cantidad ingente de información exige a las compañías tomar decisiones ahora, tomar decisiones sobre involucrarse de forma definitiva en estas inversiones para abordar nuevas formas de gestión. La pregunta es si estamos convencidos que nuestra propia compañía, si estamos convencidos que esta es una solución que aportará ventajas y mejoras para nuestra forma de gestionar. Muchas veces, la pregunta y el empuje a tomar la decisión para las inversiones está en qué está haciendo la competencia. Si la competencia está tomando está abordando estas inversiones, en este momento nosotros probablemente nos podríamos ver empujados a plantear estos desarrollos en nuestra propia compañía. Es evidente que han habido cambios importantes en la forma de transmitir y la forma de gestionar el tema de los contadores de agua. Es evidente que han habido cambios en los últimos años, los últimos 4 o 5 años, respecto a cómo se hacían las cosas a cómo se están haciendo ahora. Me he referido varias veces en las formas anteriores de hacer la lectura y comparadas con las formas actuales de hacer la lectura. ¿A qué me refiero? En ponencias anteriores se ha comentado. ¿A qué me refiero con las formas que habían anteriormente de hacer la lectura? Me estoy refiriendo básicamente a la existencia de redes privadas de comunicación. Redes que desplegaban las propias compañías de agua, que estaban solamente diseñadas para transmitir el dato de un contador de agua y que eran incompatibles y que obligaban a la compañía de agua a establecer un vínculo exclusivo entre la compañía y el fabricante de contadores. Esos son básicamente los puntos débiles que nosotros identificamos en este proyecto. Y las soluciones. Las soluciones que sean soluciones exitosas en relación al tema de la telelectura deben solucionar los puntos débiles que estos modelos anteriores de comunicación estaban presentando. Entonces, en el grupo JAMS, cuando decidimos embarcarnos en el tema de la lectura, nos preguntamos qué exigen las compañías de agua, qué exige el mundo de la gestión del agua en el marco del IoT para conseguir una solución exitosa.
Este modelo que estamos hablando ya existe. Este cambio revolucionario en la forma de hacer las cosas ya existe. Hemos pasado de redes antiguas, redes privadas, redes que exigían, que permitían solamente comunicación, la comunicación del contador, y incompatibles, que exigían una vinculación exclusiva entre el fabricante y la compañía de agua. Hemos pasado a unas redes abiertas que permiten la comunicación en protocolos estandarizados o protocolos abiertos para transmitir múltiples tipos de sensores dentro del mundo de la IoT, y no dentro del mundo de la IoT de las compañías de agua, sino dentro del mundo de la IoT en múltiples sectores de la vida. La previsión es que cada uno de nosotros tengamos distintos sensores que permitirán la conectividad en estas redes de comunicación. Una solución exitosa de telelectura en el mundo del IoT, las nuevas redes de comunicación que estamos hablando, exige innovación. Exige innovación en la forma de gestionar los equipos, exige independencia de la forma de administrar los equipos, la independencia de la vinculación entre el fabricante y las redes de comunicación, y Es imprescindible que haya una separación definitiva, tal como entendemos nosotros, una separación definitiva entre lo que sería el equipo enviando la información y la red que transmite la información. Porque desde nuestro punto de vista, las dificultades principales que implantaciones realmente masivas de los sistemas anteriores han tenido es exactamente esta vinculación, esta dependencia exclusiva entre lo que serían los fabricantes y las compañías de agua. ¿Qué debe ofrecer desde nuestro punto de vista un sistema de telelectura? En principio, debe ser escalable. Para nosotros la escalabilidad es la virtud que tiene cualquiera de estos sistemas que estamos hablando, que considerando que existe una red desplegada, al existir esta red desplegada, no es necesario desplegar toda la red para abordar el proyecto, sino que permite la implantación de forma progresiva. La red existe, la red la ha desplegado un operador de telecomunicaciones, y el proyecto de implantación del sistema de telelectura puede hacerse de forma progresiva, empezando por donde consideremos y abordando el proceso con la velocidad que consideremos. Otras virtudes que nosotros entendemos que tiene que tener el proyecto es la confianza, la confiabilidad, es la seguridad de que la cobertura, de que la transmisión del dato se va a producir. Esa confianza y esta seguridad es la que nos proporcionan las grandes compañías de telecomunicaciones. Asimismo, debe ser fácil de instalar. Nosotros hablamos del concepto de plug and play. La propia compañía de agua, en este momento, con los operadores, con los instaladores que están habituados a instalar los contadores mecánicos normales tradicionales, es capaz de instalar estos sistemas nuevos, porque es exactamente igual, es terriblemente sencillo hacer la instalación. Es un sistema plug and play que no exige ni configuraciones ni acciones adicionales. Sin embargo, la compañía, evidentemente, ante una ingente cantidad de datos como estos equipos proporcionan, debe tener una especialización en sus equipos, que sean capaces de gestionar y sacar la información a un sistema tan potencial, con esta potencialidad que estamos viendo. Esta solución que he descrito ya existe. Esta solución se llama MyWater y es la propuesta que el grupo Jans presenta para la telelectura de contadores en el marco de las IoTs. Vamos a ver algunas de las virtudes de esta solución. Por ejemplo, estamos hablando que es una tecnología de última generación. Que permite conectar a los sistemas con las redes Sigfox, LoRa, Narrowban. Son las redes con protocolos abiertos o estandarizados que ya están disponibles. Es el fin de las redes privadas. Es el fin de los sistemas propietarios. Es simple y eficiente. Es fácilmente escalable. Y desde luego es bidireccional y parametrizable. Es decir, la información va desde el medidor hasta el sistema de gestión de la información, y en sentido descendente permite enviar información para reparametrizar los equipos. La arquitectura del producto que estamos presentando tiene básicamente tres patas. Evidentemente el contador y el módulo. Un contador y un módulo, que es la primera parte, el envío del dato, pero existen las redes de comunicación low power white area que están desplegadas, y después existe el software de gestión. Estas son las tres patas que tiene un sistema como el que estamos presentando.
En este caso, los módulos de lectura que nosotros presentamos, el módulo MyWater de la compañía Jans, permite la instalación sobre cualquiera de nuestros contadores y, asimismo, permite recibir información de otros contadores y otros fabricantes para incluir con otros modelos y otros fabricantes el sistema en nuestros equipos, enviando la señal comunicada desde el equipo de otro fabricante a nuestros medidores. Exactamente para desvincular el tema de la exclusividad que antes habíamos identificado como uno de los puntos débiles de los sistemas anteriores. El comportamiento del equipo, tal como hemos dicho, es bidireccional, parametrizable. La certificación del equipo es clase cero. La certificación del equipo clase cero la concede la consigues a través del el fabricante o el desarrollador del sistema del protocolo de comunicación. Y la tecnología permite gestionar. La tecnología permite gestionar hasta 96 lecturas. El equipo puede trabajar en dos modalidades de utilización. Una utilización extrema, que sería la información enviada durante 4 veces al día, y la frecuencia de información, la lectura, se puede enviar para tener disponibilidades de la información hasta cada 15 minutos, y un perfil de utilización habitual o normal, donde enviamos la información una vez al día, con las lecturas en régimen horario. No solamente enviamos las lecturas, lógicamente, sino que enviamos toda una serie de alarmas e informaciones. Alarmas, por ejemplo, la alarma de fuga, la alarma de flujo inverso, alarma de contador parado, alarma de sobredimensionamiento, alarma de infradimensionamiento del contador. Todas esas alarmas son parametrizables. Por ejemplo, si nosotros consideramos que para que debe generar una posible alarma de fuga si el contador está parado durante un tiempo determinado, esa puede ser una posibilidad para un usuario concreto, pero podemos modificar la parametrización para cualquier otro usuario. Es decir, el equipo envía una serie de alarmas y todas estas alarmas tienen los parámetros configurables. Lógicamente, también el estado de la batería. Los estados de la batería, en función del perfil de utilización, pueden fluctuar entre 12 y 15 años para una lectura, para un envío de información un día con una lectura horaria, y llegar en el momento de utilización extrema a vidas de las baterías entre 6 y 8 años, en el supuesto de que estemos enviando durante todo el tiempo la lectura con un nivel de información de cada 15 minutos, con lo cual nos permiten gestionar de forma, bueno, podemos conseguir todo el tema de perfiles de consumo, patrones, etcétera, etcétera. La otra parte que hemos comentado es el software. El software tiene cuatro partes. La primera parte es una parte de parametrización de los sistemas, y la otra parte son las partes donde está toda la inteligencia para sacar la información. Una parte que es la descripción del equipo, la descripción de lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Una parte que sería la parte de predicción del equipo, qué es lo que puede pasar. Y el software también tiene otro apartado, que es la parte de prescripción. Es decir, es capaz de proponernos medidas a tomar en función de lo que está realmente ocurriendo. Entendemos que el MyWater aporta un valor añadido muy importante para las compañías. Es un producto que hemos desarrollado pensando en compañías de aguas que buscan un liderazgo, compañías de agua comprometidas con el medio ambiente, compañías de agua comprometidas con sus usuarios, para empresas que tengan una clara estrategia en el mundo del IoT, en el marco de las Smart Cities, empresas focalizadas con la rentabilidad. Porque la realidad es que el coste de adquisición de estos equipos es superior a los que serían los costes normales de un equipo mecánico o de cualquier otro equipo, pero si sacamos el rendimiento que todo este equipo le ofrece a la compañía, el equipo ofrece rentabilidades reales en relación a los nuevos servicios, reducciones de fugas, capacidades de dar servicios añadidos a los clientes, etc. Es decir, es un sistema desarrollado pensando en la rentabilidad de la propia compañía y para compañías focalizadas en este tipo de rentabilidad. El grupo Jans es una compañía que hace como 2 años que celebramos nuestro 100 aniversario. Es una compañía con mucha experiencia. Tenemos experiencia en los sistemas anteriores, tenemos experiencia en nuestros sistemas. Sistemas anteriores que consiguieron soluciones tan exitosas como, por ejemplo, las de Aguas de Valencia, con cientos de dispositivos conectados basados en las tecnologías anteriores. Nosotros tenemos soluciones de las antiguas y tenemos en este momento miles de dispositivos ya trabajando con estas nuevas tecnologías basadas en el MyWater, pensando en el mundo del IoT y las Smart Cities. Entendemos que
esto exige un cambio en las capacidades y también un cambio en las mentalidades, un cambio en las actitudes. Pero este es un camino irreversible, es un camino que se está acelerando sin duda y no tiene marcha atrás. Entonces, desde Jans entendemos que es el futuro y por ahí estamos. Muchísimas gracias y estoy a su disposición para cualquier pregunta o en el stand o lo que considere. Buenos días.